Hola, soy la mamá de Andrés Mora, desaparecido en Valencia, con 20 años, el día 2 de febrero del 2012. Desaparece con lo puesto, sin más ropa y sin dinero, solo con el DNI. Es un chico responsable, es un chico cariñoso, noble, familiar. Deja los estudios un par de meses antes, porque no era lo que él esperaba. Y se pone a trabajar unos días antes en una aseguradora. Decide compartir piso con tres conocidos más a 300 metros de casa y lo lleva su padre con sus pertenencias para ver dónde se iba a poner a vivir. Me dice: mamá, no te preocupes, que los domingos vendré a comer a casa. Bueno, pues nada. Y así quedamos. Lo lleva su padre, creo que he dicho un domingo, y pues sobre el martes o así, viene a casa y lo veo un poco triste. Y le digo que si no está bien, que se venga aquí a casa, que deje el trabajo y se venga aquí y ya saldrá otra cosa. Me dice que bueno, que lo están esperando, que se marcha y hasta el día de hoy. Pensamos que pudiera estar pasando por un momento complicado, un momento complicado e indeciso, y que alguien se aprovechó de su vulnerabilidad para animarlo a desaparecer. Porque pensamos que si estuviera bien o pudiera, él llamaría o se pondría en contacto con nosotros. Con lo cual pensamos, pues eso, que no está bien. Por eso, quiero decir que, por favor, si alguien lo ha visto, alguien sabe algo, si alguien se puso en contacto con él días antes de desaparecer y comentó cualquier cosa, por muy insignificante que sea, que por favor llame a la policía, al 112, a la Guardia Civil o al teléfono de la familia, que es el 633-75-6100. O si quiere mandar un anónimo, por favor lo envía a pistasandresmora@gmail.com. No se descarta ninguna hipótesis. Puede estar en cualquier sitio, o despistado, o desorientado. Y quisiera que, si por favor me escucha o me ve, que sepa que lo queremos, que sepa que estamos esperándolo y que sepa que no lo vamos a olvidar. Te queremos, hijo.